Hola niñas, gracias por darle play a este video. En el día de hoy pues les tengo unas compras súper grandes, solamente de maquillaje, porque tengo tantas cosas acumuladas de compras y todo eso, me he vuelto loca comprando, que pues dividiré los videos, les haré uno de accesorios, otro de carteras, otro no sé, de zapatos, algo así. Vamos a comenzar con que fui a MAC, hace tiempo que no iba a MAC, siempre estoy metida en la website de MAC mirando y eso, pero hacía mucho tiempo que no iba. Me compré este rubor bronceador, que se puede utilizar como para contour y también para broncear, es el que tengo ahora puesto. Me lo encuentro extremadamente hermoso, este de la línea de Mineralizer Skin Finish, y es el Sun Powder. Les voy a dejar la información de todos los productos en mi blog, les preparo un blog para este video. Luce así, en el centro lo que tiene es lo de la brochita, la marquita, pero es un color precioso. Ay, a mí me encantó la tonalidad porque es mate y es un mate hermoso que creo que juega muy bien para mi tipo de piel y creo que puede jugar muy bien para otros tipos de piel, pero si eres de mi tipo de piel, wow, te los recomiendo porque es precioso. Te voy a dejar los datos en mi blog que va a estar aquí en la cajita de información, si no también lo voy a escribir aquí y está precioso. Este no lo podía dejar porque de verdad que estaba fascinantemente hermoso, se llama Peach Twitch. Y es precioso, precioso, precioso. Luce así. Les voy a tener fotos más cercanas en mi blog. Y me encantó la combinación de que es como que un peach, pero tirando como que opaco con un poquito de destello. Es este que está aquí. Pero unos destellos que casi no se notan. Es como un satinado. Ay, no sé, una cosa preciosa. Y me gustó que no es tan rosadito, porque a veces los duraznos tiran un poco rosadito y este está un poquito más opaco y eso me gustó muchísimo. También me compré el corrector de toda la vida, siempre utilizo, que este es el Studio Finish Concealer. Yo tenía anteriormente el NC35 y de un tiempo para acá me lo encuentro muy oscuro y lo tengo ya con un hoyo inmenso por dentro. Y entonces compré el NC30. Ese es el que va en mi color y me lo encuentro precioso, encantador. Y me gusta mucho este corrector porque es un corrector muy suave, fácil de aplicar. Lo puedes aplicar con el dedo y queda hermoso. Con la Beauty Blender, con una brocha plana, queda precioso y no te hace pliegues, no te hace pliegues, es muy suavecito y a la misma vez cubre lo suficiente, es muy bueno para cubrir las manchitas, me encanta, es muy 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 buen corrector. También me compré una sombra oscura pensando en mis cejas, siempre ando buscando colores y cosas para mis cejas y esta luce así porque es que la mayoría de los productos que venden para las cejas tienden a tirar a marrón. O a marrón más claro, marrón más oscuro, marrón con rojizo, cosas así. Y yo considero que para mí de pelo negro, ojo, pelo negro, me va más un tono tirando a gris oscuro. Un marroncito tirando a gris o una sombra tirando a gris. Eso es lo que yo considero que me va mucho mejor. Y casi siempre encuentro esos colores en sombras. Entonces compré esta que se llama Brown y luce así. Y por el momento me está gustando bastante, sigo probándola. Sigo experimentando, la he utilizado solamente dos veces, pero hasta el momento me va muy bien, me gusta cómo queda. La tengo ahora mismo en mis cejas. También me compré, yo creo que el color rojo más hermoso que he podido encontrar. ¡Wow! Es precioso y es muy famoso, lo había visto hace mucho tiempo y no sé por qué nunca me lo había comprado y siempre me lo recomendaban. Nunca lo había comprado, yo creo que es porque la foto en internet no ayuda, no es nada parecido a la de la foto. Y se llama Ruby Wood, yo me imagino que muchas si son seguidoras de MAC sabrán cuál es. Es así, es completamente mate y les voy a hacer aquí un mini swatch, pero en el blog van a tener toda la foto más cerca, más bonita. Ay, los labiales de MAC tienen un olor a chocolate blanco tan rico. Y esto es un rojo precioso, queda en el labio tan hermoso porque él no es tan intenso, es como que opaco, pero a la misma vez te ves con la sensualidad de un rojo y dura bastante y me encantó. Y es de la línea mate, obviamente es completamente mate. También de la línea de limpieza pues me compré esta que no lleva tanto, pero ya lleva unos cuantos meses que llevo a MAC. Es de una línea nueva de Mineralizer que es para limpiar la cara, que todo tiene así, la caja tiene mucho brillito y pues los frascos también tienen los brillitos, pero yo me compré este que es de esencia, tiene ceniza volcánica
Es fascinante, tiene azúcar, granitos de azúcar adentro. Y estoy utilizando un tratamiento para el cuidado de la piel, que se los voy a mostrar en un video que voy a hacer de cuidado de la piel. Y por eso este todavía lo tengo en la cajita, porque lo probé 2 veces, pero voy a seguir con aquel para después utilizar este, ya que se me está acabando anyway. Y es fascinante, lo utilicé solamente 2 veces y estoy encantada con el resultado. Me deja la cara súper, súper, súper suave. Una cosa increíble de la primera aplicada. Tiene muchas piedritas que las personas con... Oh, son piedritas, es azúcar. Las personas de piel sensible, ojo, pueden ir a MAC y pedir una muestra y utilizarlo en su casa primero. Pero una sensación riquísima de tú frotarte con este exfoliante, sientes cómo te está batallando en la cara, súper rico. Y cuando limpias, nada más de ponerte el agua, sientes una ricura. También me compré otra vez esta máscara que me la había comprado hace mucho tiempo de Maybelline, que es la Faster Volumen Express. Es una máscara muy, muy buena. Es flexible en la parte de acá, el cepillo no es tan ancho y tiene una curvita, que la promoción se supone que al tener esa curvita, pues que coge perfectamente la pestaña. Para mí casi todas las máscaras de pestañas de Maybelline son muy buenas, así que no tengo tanto que hablarles de ellas, porque me gustan, son buenas. Y para comenzar con los regalos que me hicieron, una de estas cositas que me hicieron, ay, que es que yo amo a esa chica, ya se pasa con... Esto es una maravilla. Por primera vez estoy probando la Real Technique, la brocha de las hermanas que tienen un blog en YouTube hace mucho tiempo y hicieron sus propias brochas para los que no conocen. Y son una maravilla, me encantan estas brochas, trabajan muy bien. Me recuerdan bastante a la Bonnie de Sigma y creo que me gustan tanto porque tienen el mismo corte, el mismo tipo de pelo, se sienten muy iguales. Yo creo que por eso me gusta tanto cómo trabajan, porque mis brochas preferidas son estas. Y estas no tienen para aplicar base, no tienen algún tipo de brocha, que esta sí tiene, por ejemplo. Esta la amo para ponerme el corrector, el contour o el rubor. Me encanta esta chiquitica, sí, está genial. Esta plana, que tiene un tamaño, tú lo ves como que grandecito, está perfecta para aplicar el corrector o para hacer algunas partes en específico. Esta la he utilizado para aplicar la base y la aplica súper bien. Y la de aplicar el polvo, tiene una fascinación porque tiene pelos cortitos desde aquí, abajito donde ven lo oscuro, hasta los de arriba. Entonces, al tener tanta gama de picoteo de pelo, oh my god, aplica el polvo de una manera increíble. Y otra que todavía no la he utilizado porque estoy todavía con estas es esta, que esta es plana, son de pelo, pelo fibra de 2 tonos. Y esta es otra que es planita, que esa también la quiero utilizar para los correctores. Pero fascinante, tremendo regalo que me hizo la chica. También me regalaron pestañas postizas. ¡Oh! ¿A quién no le gustan pestañas postizas? Son de la línea Red Cherry, que me encanta. Hace tiempo que no hago órdenes para Red Cherry. Y me regalaron esta, que es la número 202. Y me regalaron las que tengo puestas, que es la número 43, que está siendo una de mis preferidas porque no se ven muy exageradas para el día, que está chévere, y también se puede utilizar por la noche porque sí, están tampoco tan cortitas, están perfectas. También me regalaron este búho, mira qué cosa más hermosa, es que me fascina este búho, se pasó con el búho porque está precioso. Lo más hermoso del búhito este, mira qué chulería, es que es un bálsamo y... Ay, huele rico como a coco. No lo pienso, es un bálsamo. No lo pienso utilizar, yo creo, porque lo quiero dejar como de decoración. Ay. También recibí este esmalte de NARS. Yo nunca he utilizado los esmaltes de NARS. Y estoy muy emocionada por comenzar a utilizarlos. Y este color, que es bellísimo porque tira como que a gris, como que a verde, como que azul. Es un tono azul. Y me lo voy a poner en los pies. Los otros días me hice un pedicure y se me olvidó ponérmelo. Me lo voy a poner y miren el packaging, qué hermoso. Está chulísimo. Y este es el... se llama Disco Interno. Mira, así mismo se llama Disco Interno de NARS. Regalaron este dúo de bronceadores y rubor. Sí, bronceador y rubor. Todavía no lo he utilizado y es en crema. Que me gusta muchísimo experimentar en productos en crema. Yo no sé si hay diferentes tonalidades, pero por si acaso, esta acá arribita dice Lucía, así mismo dice Lucía, y es el número 8366. Y me encantó, déjame quitarle el plastiquito a ver si se aprecia un poco mejor.
Y me encantó este porque me da la impresión que van a ser unos rubores o como que mate. Y está, ay, precioso, mira. Me gusta muchísimo. Y el otro, ahí está. El otro es como un bronceador y me encantan los colores más que todo. Ay, se ven lindísimos en persona. También de e.l.f. recibí los High Definition Blush en crema. Estaba ansiosa por probarlos. Todavía los estoy tratando un poco y tratando de dominar la técnica de aplicación, ya que se requiere tan poquitito para poderlo aplicar que a veces me aplico de más o de menos y batallo un poco. Pero el resultado es hermoso, te deja una mejilla, ay, hermosa, como que bien difuminadita sin tú como que hacer tanto. Y a la misma vez, dura muchísimo, te dura hasta la noche, te lo pones de día y dura hasta la noche. Y me dio dos colores perfectos, porque mira este qué lindo para el día. Y este más oscurito como para la noche o algo más intenso. Bueno chicas, hasta aquí llegó este video, muchas gracias por seguirme hasta aquí. Las espero ver en el próximo video y será hasta la próxima, bye bye.